Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Bienvenidos. Mira, yo te voy a decir una cosa. El estilo de vida que tú tienes actualmente no lo puedes cambiar en este momento, porque es lo que tú sembraste en tu pasado. Los frutos que tú estás tomando el día de hoy es lo que tú sembraste en tu pasado. En este momento, hoy, el día de hoy, no puedes hacer nada. Lo que tú sí puedes hacer es cambiar tu futuro. Lo que tú sí puedes hacer es cambiar tu destino si tú estás decidido a sembrar el día de hoy. Esto es de lo que vamos a hablar, de que tú hagas un negocio, que tú desarrolles un negocio y que tú siembres de 2 a 5 años y que tú de verdad quieras tener una vida diferente. El negocio no es nada difícil, es un negocio simple, es un negocio que ya estás haciendo de todas maneras, aunque no estuvieras dentro, ya lo estás haciendo. Por eso es simple, solamente hay que poner un poquito de esfuerzo, un poquito de ganas. Este es un vehículo, este vehículo te va a llevar hasta donde tú quieras. Pero lo único que tú necesitas es saber a dónde vas. Si tú no sabes a dónde vas, no necesitas ningún vehículo, ya llegaste, ¿sí? Si tú quieres llegar a algún lado, aquí tienes este vehículo, pero como te vuelvo a repetir, lo primero que tú necesitas es saber a dónde vas, saber qué es lo que quieres, porque eso es lo que va a mover, eso es lo que va a mover todos tus sentimientos, el porqué, el sueño, es lo que te da la fuerza interna para que tú puedas luchar y para que tú puedas llegar. Hay una fórmula que me enseñaron desde que yo entré a este negocio y dice así: es el porqué más el cómo multiplicado por la acción es igual a éxito. El porqué es el sueño. El porqué es lo que te va a mover. ¿Sabes por qué es tan importante el sueño? Porque el sueño es el que genera sentimientos y emociones. Y los sentimientos y las emociones son los que hacen que tú te muevas. Cuando no hay sentimientos, cuando no hay sueño, cuando tú careces de un sueño, empieza a morir todo lo otro. Y entonces es cuando descubres que llega la apatía. Y cuando tú tienes una apatía, no te va a mover ni esto, pero tampoco te va a mover nada en la vida, ¿sí? Por eso es tan importante que tú tengas ese porqué. Eso es lo único que va a hacer que tú camines, que tú te levantes y que tú te muevas a hacer algo diferente, el sueño. Después, el cómo. Aquí hay un cómo. Aquí hay un vehículo. Para que cualquier cómo te dé resultado, tú lo primero que necesitas es tener compromiso. Compromiso, y con este compromiso tener conocimiento. ¿Qué es el compromiso? Es la unión entre la idea y el resultado. Eso es el compromiso. Poner el 100% del compromiso para que tú tengas un 100% de resultado. Aprender. Y todo esto te va a generar que el conocimiento impulsado por el sentimiento te va a generar la acción. Y a toda acción corresponde una reacción, ¿sí? Esto es lo que te va a dar el éxito. Y de esto vamos a hablar, de esta formulita vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar de que no cures, prevén. No esperes a que tu estilo de vida, que tu situación esté hasta acá. Tú puedes prevenirla ahora. No esperes a que estés verdaderamente ahorcado. Y bueno, si estás verdaderamente ahorcado, trabaja para que algo nuevo suceda. Tres tipos de personas. Hay un tipo de personas que son las personas que tienen sueños, que están luchando por lo que quieren, que están logrando. Finalmente, leía en un libro, dice, el éxito no es un lugar, el éxito es un camino. Y de esto vamos a hablar, de tener esas satisfacciones, porque este negocio te va a dar... Finalmente el ser humano nació para realizarse como ser humano. Y este negocio te va a dar satisfacción tras satisfacción, tras satisfacción, tras satisfacción. Y esto va a hacer que el camino sea de éxito. No es un lugar, ¿sí? Diamante es la meta. La felicidad, ese es tu camino. Vamos a hablar de las tres tipos de personas. Y la primera te decía que es la que tiene un sueño, la que está luchando por salir adelante, la que se pone las metas y la que pone el esfuerzo. Otro tipo de personas son esas personas que prefieren, por ejemplo, dejar de vivir, ¿sí? Hay libros en los que dice que muchas enfermedades son mentales. Cuando tú estás deprimido, tu cuerpo empieza a crear una serie de cosas que te van haciendo enfermedades y que te vas muriendo, ¿sí? Esos son otros tipos de personas, ¿sí? Las que ya no tienen por qué vivir y prefieren dejarse morir y ya no existen. Ahora, la tercer tipo de personas son las que están vivas, pero no tienen por qué estarlo.
¿Sí? Estas son las que solamente existen. Si tú estás vivo y vas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa, vas formando surcos. Dicen que la única diferencia entre un surco y una tumba es la profundidad. ¿Sí? Ese es... Así que es importante que no seamos ese tipo de personas de las que solamente existen. Decía Miguel Ángel Cornejo, si te gustaría que en tu tumba dijera, aquí yace fulanito de tal que nació, vivió y murió y no supo ni para qué existió. Dice, esto sería muy triste. Así que vamos a tener claro que para empezar necesitas tener un sueño, después tener fe. ¿Qué es fe? Es creer en lo que vas a tener para después tener en lo que creíste. Eso es tener fe. Necesitas tener toda la fe, una fe ciega y saber que eso va a pasar. ¿Sabes qué? El diamante es tomar una decisión. Cuando tú desde que tú empiezas este negocio tomas esa decisión, después lo único que tiene que pasar es un poco de trabajo y un poco de tiempo. Eso es todo. Tú ya eres diamante si tú ya tomaste la decisión desde el momento en que tú iniciaste. ¿Sí? Entonces necesitas esa fe y esa decisión y pase lo que pase, voy a llegar. Eso es tomar una decisión. ¿Sí? Obstáculo o lo que hay en mi camino, lo voy a pasar. Miren, la mayoría de la gente quiere ser millonario, pero la mayoría de la gente no quiere tomar la responsabilidad. Ser millonarios queremos todos, pero no todos queremos aceptar la responsabilidad. Eso se trata, diamante. Cuando tú aceptes la responsabilidad de ser un ser humano diferente y de tratar de ayudar a otras personas en cualquier lado del mundo, ese día vas a ver que ya eres diamante. ¿Sí? Es tomar esa decisión, asumir las consecuencias, y eso es diamante. La otra es la voluntad. La voluntad es la tercera. Es tener un sueño, fe y voluntad. Voluntad es querer hacerlo, es hacer las cosas y que nada te detenga en el camino. Que nada, la mayoría de las veces los seres humanos estamos acostumbrados a que entramos a algún lado y nos salimos, y entramos a otro y nos salimos, y entramos a otro y nos salimos, y en la vida se nos va haciendo un hábito dejar las cosas. La gente que quiere y que busca el éxito no se sale hasta que llega, y hasta que llega a donde esa persona quiere llegar. ¿Sí? Como decía un downline en México, decía, si te rajas de este negocio vas a ser un rajón toda tu vida. ¿Sí? Así que la medida de lo posible y lo imposible precisamente la crea la voluntad del hombre. Cuando hay voluntad en un hombre, lo imposible lo logra. Cuando de verdad hay esa voluntad, es llenarte, y esa voluntad te la van a crear precisamente también todos esos sentimientos y esas emociones. Cuando te vas llenando de todo eso, te vas creando una fuerza interna que nada te va a tirar. ¿Sí? Cuando tú no tienes ese sueño ni tienes ese porqué, cualquier cosa en tu camino se te va a hacer un obstáculo grande. Cuando tú tienes esa fuerza interna, ni siquiera los vas a ver. ¿Sí? Yo les puedo decir que en mi camino realmente vi pocos obstáculos, y miren que los pasé. Sí, miren, ya en la segunda parte les platicaré de cómo más o menos desarrollé este negocio, pero les puedo decir que en realidad vi pocos obstáculos, ¿sí? Porque tenía un sueño grande, porque tenía una necesidad muy grande de salir adelante, y bueno, hasta que tomé esa decisión, y fue pase lo que pase, y fue aceptar la responsabilidad, y bueno, vamos trabajando y vamos para allá. Otra es que tu sueño esté determinado por tu futuro, es decir, que cuando tú planees tu sueño, cuando tú te plantees tu sueño, sea de acuerdo a lo que tú quieres, no lo que tú puedes. Cuando tú haces lo que tú quieras, siempre va a estar determinado por tu futuro. Cuando tú estás haciendo las cosas porque tú puedes, estás determinado las cosas por tu pasado. ¿Por qué? Porque generalmente en nuestros pasados tenemos miedos, en nuestros pasados tenemos frustraciones, estamos llenos a lo mejor de fracasos, de muchas cosas que no hemos podido lograr. Entonces nos vamos acostumbrando a hacer las cosas como podemos, no como queremos. Para hasta aquí y haz las cosas como tú quieras hacerlas. A mí, yo cuando entré a este negocio me dijeron, haz lo que quieras hacer en la vida, no lo que puedas hacer. La única diferencia es que el querer trae consigo un esfuerzo y el poder es lo que te sobra. ¿Sí? Busca en tu vida lo que tú quieras, pero pon el esfuerzo y lo puedes lograr. Finalmente hay una satisfacción mucho más grande. De todas maneras vas a pagar un precio en la vida. ¿Sí? La única diferencia es que el precio de la mediocridad la vas a pagar toda tu vida.
el precio del éxito lo vas a disfrutar toda tu vida. Este negocio lo puedes hacer en 2, en 3, en 5, en 10 años, en el tiempo que tú quieras. Pero ¿para qué hacerlo más largo si lo puedes hacer finalmente más corto el tiempo y disfrutar verdaderamente tu vida? Decía Cantinflas, el ser humano nació para ser feliz. Tu única obligación como ser humano es que seas feliz. Diamante finalmente es aquel que cree que se lo merece. Si vamos a creer que nos merecemos para salir adelante. Dice la excelencia, la magia de pensar en grande radica en empezar en pequeño. Vamos a hablar de tu primera meta. Vamos a hablar de cómo empezamos este negocio, de cómo empezar con metas pequeñas para tú llegar hasta donde tú quieras llegar. Finalmente te dije ya que la meta es diamante, pero el camino es la felicidad. Algo que te voy a recomendar muchísimo es que disfrutes el negocio. Que el negocio entra por acá, pero una vez que cae a tu corazón, te haces diamante. Enamórate del negocio. Enamórate de él, entrégate totalmente a él. Mira, cuando hay amor, tú no ves las cosas malas de esa persona. Y si las ves, pues como que no las ves, ¿sí? Entonces haz lo mismo con el negocio, ¿sí? No, para que no veas los obstáculos, llénate de él, ámalo, entrégate. Y entonces vas a ver la respuesta que va a tener de él para ti. No querer, ámalo. Muchas veces cuando queremos dices, bueno, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Sí? Y el negocio no se trata de eso. Tienes que dar todo lo que está en ti. Y entonces es cuando vas a recibir, ¿sí? Vamos a hablar de la primera meta. Y la primera meta vamos a hablar de... Te lo voy a dividir en 4 partes. Tú hazlo, si quieres, la primera semana, en 4 semanas, como tú quieras. Finalmente es importante que lo hagas tú dentro del primer mes. Y la primera meta es la inscripción. Mira, yo siempre he dicho que lo que viene empieza, bien acaba. Y lo que lo haces mal, lo haces 2 veces. ¿Sí? Finalmente, cuando tú a la gente, desde un principio, le dices lo que tiene que hacer, la gente no va a tener mayor problema, ni tú tampoco. El problema, como te dije hace ratito, del fracaso es el miedo. Muchas veces, antes de que la gente se limite por sí misma, tú le estás limitando. Tú explícale a la gente lo que realmente se necesita para hacer el negocio. Explícale que hay que aprender, explícale que hay que trabajar y explícale cómo hay que hacer las cosas, pero desde el primer día. Desde que lo estás inscribiendo su boleto de seminario, que los tengas en la mano. Lo más importante es que desde el primer día le hables de la convención, que finalmente es donde la gente adquiere la convicción, ¿sí? De que desde el principio tú le hables, que haga su consumo, ¿sí? Todo esto, lo que te está firmando la gente no es el kit, es el compromiso, ¿sí? Una vez que tú ya entendiste que es verdaderamente fácil, que lo único que tienes que hacer es escuchar tu cassette de la semana, leer 30 minutos diarios, hacer tu consumo mensual, ir a tu seminario, ir a la convención, poner trabajo con dar planes y ayudar a otras personas y hacer tu consumo, finalmente eso es llegar a diamante si lo repites y 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 lo repites. Eso es todo lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, hacer una buena inscripción. Número 2, que la gente entienda qué es el sistema. Les voy a recomendar un libro que para mí es extraordinario, que son 7 estrategias para alcanzar la riqueza y la felicidad. Ahí habla de qué es un sistema. De repente la gente se traba un poquito en la promoción. Mira, el mejor hacedor del negocio es el mejor promotor del sistema. Lo que pasa es que hay gente que se traba en qué es promover. Este libro te enseña exactamente qué es un sistema. Al tú saber qué es un sistema, va a ser muy fácil para ti promoverlo. Léalo, te lo recomiendo, te va a ayudar muchísimo. Bueno, conectar a la gente al sistema, que le des su primer libro para que empiece a leer la gente, que haga su consumo. Es bien importante que haga su consumo. Que ya tenga, que empiece a tener el negocio en sus manos, ¿sí? Que le enseñes a invitar. Una cantidad grande de reuniones que no tienen éxito es por una mala invitación. Cuando tú sabes invitar bien, vas a tener seguramente una reunión exitosa. Cuando tú no sabes invitar bien, es cuando te falla la gente. Enséñale a tu downline, a tu primer auspiciado, a que sepa invitar, ¿sí? Y una vez que sepa invitar, obviamente que tenga los invitados, que tenga 100 candidatos por lo menos. Finalmente es lo que tiene que poner él. Fíjate, la corporación pone los productos, hace la inversión, pone el transporte, paga absolutamente todo. El sistema te da todo el conocimiento y la experiencia para hacer el negocio. Y tu línea de auspicio te da la ayuda. Tienes todo. Tú lo único que tienes que poner son tus candidatos y tu trabajo.
Eso es todo. Todo lo demás ya lo tienes. Es un sistema perfectamente creado, que ya tiene no sé cuántos años de experiencia, pero siempre con éxito. El que trata de convencer a la gente es aquel que no está convencido. Cuando tú realmente estás convencido de lo que tienes en tus manos, no necesitas convencer a nadie. Esa convicción la transmites y la gente se auspicia por sí misma. ¿Qué es dar seguimiento? Es darle alimento a la gente. Que la gente conozca un poco más del negocio. Darle boletos de seminario, llevarlos a un open, llevarlos a una convención, sacarles sus 100 listas, sus 100 personas y sacarles una reunión. Finalmente tú no quieres kids en tu negocio, tú quieres gente con actitud. Dale seguimiento. Ahora te voy a decir algo que es muy importante. Eso se hace después del plan. Ahora, es seguimiento, es un medio, no es un fin. La mayoría de la gente, a veces, por lo menos en México, la gente se la pasa dando seguimiento y seguimiento y cambiando cassettes, y se la pasan así eternidades. Es seguimiento, no perseguimiento. ¿Sí? La gente se la pasa persiguiendo a los pobres prospectos. Se la pasa persiguiendo a los prospectos hasta que los cansas. Finalmente, yo, una vez que vio el plan, la persona le saca una lista de personas, una reunión, y entonces le doy mis cassettes. Hay veces que a la gente no le interesa, no le ruegues. Hay veces que tienes una reunión, gente que le interesa y otra que no le interesa, y estás empecinado, obstinado en convencer al negativo. Finalmente el negativo es negativo, como ya lo he dicho, por llamar la atención. La gente que es negativa quiere llamar la atención, por eso es negativa, ¿sí? Entonces, no les hagas caso. Mira, te voy a dar un consejo. Yo no les hago caso a la gente que es negativa. La mayoría de las veces entra, porque no le hice caso, ¿sí? Como no le hiciste caso, no le queda otra, o irse o entrar. Sí, entonces entra, yo siempre me voy con la gente que quiere entrar, les hago casos y finalmente eso le va a llamar más la atención que si tú tratas de convencerlo. Si tú tratas de convencer a un negativo, lo que va a pasar es que el foco de la reunión se viene con el negativo y no solamente él te dice que no, todos te dicen que no. ¿Sí? Dale actitud y dale importancia a la gente que quiere, no a la que no quiera. Ahora, cuando tú vas a dar un plan, vas a tener resultados. El patrón dice, da más de 30 planes mensuales, pero no es dar la información 30 veces, es auspiciar por lo menos 30 veces. ¿Sí? La mayoría de la gente se pone a dar planes y planes y planes y planes. Auspiciaste no, pero estoy dando mis 30 planes del mes. ¿Sí? No es dar información, es ir por resultados. ¿Sí? Finalmente lo que tú quieres de esa reunión es sacar otra reunión. Eso es darle seguimiento. Uh-huh. Como te decía, no es un fin el seguimiento. Tu fin es inscribir a la persona. Seguimiento dáselo, a menos que lo veas dudoso entre que sí y que no, entonces le das seguimiento. Pero si lo puedes inscribir en la reunión, inscríbelo. ¿Sí? Generalmente yo tomo la decisión, no dejo que la gente la tome, porque estamos acostumbrados a no decidir, aunque no tengamos nada que perder. Y como yo sé lo que es este negocio, yo les digo siempre, es como si estuviéramos en una pileta y la gente estuviera en un trampolín. Yo lo que hago es la empujo. Finalmente trae puesto el salvavidas, que es el sistema, y además yo me voy a echar a nadar con él. Si no le gusta, se sale, pero yo ya lo aventé. Si no le gusta, no va a pasar nada, se sale ya, ¿sí? Toma la decisión por la gente, te digo, yo generalmente tomo la decisión, pero ayudo a que tenga resultados también, porque yo lo estoy empujando para que vea qué fácil es y para que vea qué resultados va a poder tener. Auspiciando a una persona, tienes la obligación de ayudar a esa persona, no es nada más meter gente por meter gente, ¿sí? Ahora, y que empieces con esto a poner tus frontales. Los frontales son aquellas personas que van auspiciadas personalmente por ti, ¿sí? Después, en la segunda etapa, empiezo con la inversión. Que la gente compre sus kits, sus sistemas, empiezan a aprender a dar seguimiento, sigues a tu offline. Yo recomiendo que por lo menos las dos primeras o tres reuniones estén trabajando con el offline para que aprendan cómo se desarrolla el negocio. No lo aprendas por ti mismo desde un principio. Ve cómo lo hacen la gente que sabe y tú hazlo. Nunca le dejes el nuevo. Él es demasiado nuevo y a lo mejor ni lo inscribe y él también se sale. Generalmente el nuevo no tiene el compromiso, no puede transmitir el compromiso a otra persona, ¿sí? Seguir a tu offline, esto es en la segunda etapa. Vamos a la tercera etapa,
vamos a hablar un poquito de la tercera etapa. Aquí ya empezaste a trabajar un negocio, aquí empieza a trabajar realmente la profundidad. ¿Por qué te voy a hablar de la profundidad? Porque la profundidad es lo más importante de este negocio. Si tú aprendes a trabajar y a manejar la profundidad, te vas a ser experto de tu negocio, ¿sí? Los expertos trabajen por ti. Deja que la gente que ya tiene más en el negocio que tú trabaje por ti. Para eso es el sistema, para que lo uses, ¿sí? Después de ahí, lo que sí puedes hacer es sacarle su 100 lista de prospectos e inmediatamente una reunión, ¿sí? Empieza a dar el plan. Mira, no te preocupes por los nervios. Yo sé que de repente te van a dar nervios. Te voy a decir una cosa. Finalmente, yo te aseguro que a cualquiera de nosotros, a veces también de repente nos tiemblan las piernas, ¿sí? Y llevamos 2 y 3 años en el negocio y de repente hay veces que te pones nervioso. ¿Cuándo te vas a poner nervioso? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque finalmente son vidas de personas y con las personas no se juega. Tienes una responsabilidad. Entonces, anímate de una vez. Si de todas maneras lo tienes que dar, dalo ahora. Si de todas maneras vas a cambiar tu vida, hazlo ahora. Como dice Luis Costa, la acción cura el miedo. Empieza ahora. Las determinaciones se toman ahora. Sí, como dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos, empezamos aquí a dar, si ya diste el plan, dalo 30 veces. Ahora, no las des 30 veces en un mes porque lo dice el sistema, ni porque lo decimos nosotros. Dalo porque quieres llegar a diamante. Cuando estés dando los planes porque quieres llegar a diamante, no vas a dar 30. Vas a dar los que ni te imaginas que pudieras dar. Pero hazlo porque quieres cambiar tu vida, no porque el sistema lo dice, ¿sí? Ahora, ¿qué es trabajar la profundidad? A este, al nuevo le sacas el nuevo, le sacas el nuevo. Trabajar en una misma línea al nuevo, sacándole uno nuevo. Eso es trabajar la profundidad. Decía en un libro, dice que un señor le dijo a una chimenea, dice, vamos a hacer un trato. Tú me das fuego y yo te doy leña. Esto no se puede. Este negocio no puedes querer tener resultados sin haber puesto el trabajo y sin haber puesto la inversión. ¿Sí? Finalmente, es un dinero que ni siquiera estás metiendo y que ahí se va a quedar. Es un dinero que está dando vuelta y vuelta y vuelta, y lo que sí está pasando es que le estás dando movimiento a tu negocio. Y es muy importante que tú tengas las herramientas necesarias para que tu negocio esté moviéndose y esté creciendo y tú tengas resultados. Si tú no tienes estas herramientas, el negocio todavía no es tuyo. Todavía no lo sientes. ¿Quién hace esto? El que realmente cree en el negocio. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tratarías tu negocio, si ahorita estuvieras ganando $30,000 mensuales, lo tratarías igual que como lo estás tratando ahora? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo haces? El día que te lo creas, el día que lo trates, ese día los vas a ganar, ¿sí? Pero primero te lo tienes que creer. La gente que no tiene todavía esto es porque realmente no cree en el negocio, ¿sí? Se metió para ver si le da resultado. Te voy a decir la diferencia, de el diamante y el diamantis, ¿sí? La diferencia entre el diamante y el diamantis es que el diamante entra a hacerse diamante. El diamantis entra a ver si se hace diamante. El diamante entra para hacer que pase. El diamantis entra para ver qué pasa, ¿sí? Entonces, sé un diamante, porque de otra manera vas a estar perdiendo tu tiempo. Y eso te lo digo de todo corazón. Si estás haciendo el negocio, hazlo bien. Porque finalmente, si tú entraste aquí por resultados, hazlo a ojos cerrados. Eso es lo que tú necesitas para empezar tu negocio. Eso es lo que tú te necesitas para alcanzar una libertad financiera. Bueno, ¿a quién de aquí le gustaría encontrar a sus 6 personas rápido para ser diamante? Ok, miren, es muy sencilla la fórmula. Lo primero que necesitas hacer es ser tú una de ellas. El día que tú seas el que más lees, el que más oyes cassettes, el que más planes da, el que tiene su sueño grande y el que está poniendo el trabajo, el que va a los seminarios y a las convenciones, el día que tú seas uno de ellos, vas a encontrar muy rápido a tus 6. Pero la mayoría de las personas están basadas en nada. Porque ¿cómo vas a encontrar a los 6 si ni siquiera tú eres uno de ellos? ¿En qué te vas a basar para encontrarlos? El día que tú seas esa persona, además, el día que tú tomaste la decisión, vas a aprender qué sencillo es tomar la decisión. Tú no necesitas a 6 para llegar a diamante. Necesitas a 1, a ti. El día... Gracias.
es al único que necesitas. Finalmente, aquí en Venezuela, en Chile, en México, en España, en donde quieras vas a ser diamante. Al único que necesitas realmente que esté contigo es a ti, que tomes esa decisión. Por ejemplo, después de que voy a dar un plan, o antes más bien de ir a dar un plan, yo no dejo que haya no show. No show es cuando llegas y no hay nadie. Si hay esto, lo que hago es irme con mi downline y me voy a casa de alguien, o le digo, haz una llamada de 2 o 3 llamadas para que alguien venga y le damos el plan. Si tú estás ahí por resultados, vas a tener resultados. Finalmente tú vas a ir a dar un plan. Si ya estás decidido a dar el plan, ¿qué es lo que falta? Los invitados. Tú fuiste a dar un plan, tú no puedes dejar de dar ese plan. Lo único que vas a hacer es traer los invitados. Es más fácil. Lo que pasa es que a veces es más fácil pues sentarte mejor a tomar el cafecito, las galletitas, platicar, y pasarte la paz. Y así te la pasas 30 días, dices, pues es que mi negocio no me funciona, ¿verdad? Tú tienes que manejar el negocio, no dejes que el negocio te maneje a ti. Tú tienes que manejar el negocio tiene que estar en tus manos. El día que aprendas a manejarlo, ese día seguro vas a saber que estás en esmeralda o en diamante. ¿Sí? Así que, señores, por favor, no dejen que el negocio los maneje. El negocio es muy sencillo, es rebeldón. A veces es rebeldón. Nada más no dejes que te gane. Agarra las riendas del negocio y ponte a trabajar tu negocio, ¿sí? Gracias. Una cosa para que tú adquieras el compromiso es que rompas con tu primer pretexto. Miren, hay gente que me dice, no, es que pobrecito, si tú supieras cómo está, le está echando ganas en el fondo. No le tengas lástima a la gente. Si tú le tienes lástima a la gente, tu negocio va a dar lástima. ¿Sí? No le tengas lástima a la gente, porque además es un sentimiento muy feo. Debo decir, cuando tú le tienes lástima a la gente, lo ayudas a que se haga débil. Cuando tú te tienes lástima y tú dices, no, pobrecito de mí, no, hoy no salgas, hoy está lloviendo, no salgas a dar el plan, pobre. ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Te vas volviendo débil en la vida. Cuando te apapachas, cuando te dices, no, pobrecito, y te admites excusas contigo mismo, a veces te das a tole con el dedo, como decimos allá en México, ¿no? Piensas que sí estás haciendo las cosas, pero en el fondo sabes que no. ¿Sí? Cuando te vas apapachando, te vas volviendo un ser humano débil. Y al final de la vida descubres que de todo sufres, que de todo lloras, claro, porque te consentiste demasiado. Finalmente, si tú vas por tu éxito, la gente que va por su éxito no se consiente. No te consientas ni consientas a los demás. No, como te decía, si tú tienes la seguridad, tú vas a ir caminando y de repente vas a encontrar que viene otro y que viene otro contigo y que viene otro contigo, que la gente te va siguiendo. Cuando tú ya sabes a dónde vas, la gente te sigue. Un día vas a encontrar en que una vez que te siguió tanta gente, por ahí te van a gritar, nueva esmeralda o nuevo diamante. Y un día vas a voltear y ya no hay nadie atrás. ¿Sabes por qué? Porque todos vienen al lado. ¿Sí? Todos vienen contigo. No admitas excusas. Finalmente la gente que no lo va a hacer, no lo va a hacer. Hay gente que me dice, no, es que el jabón está muy caro. Bueno, ¿qué estás buscando? ¿Ofertas o opciones? Si estás buscando ofertas, vete a comprar a Disco. Ahí vas a encontrar unas buenas ofertas, o donde quieras. ¿Sí? Donde quieras vete a comprar. Ahí vas a encontrar ofertas, ahí hay ofertas. ¿Sí? Si estás buscando opciones, aquí hay una. Si tú estás esperando cambiar tu vida, aquí hay una manera. El otro día estaba yo en una esquina de allá de México. Me gusta mucho observar a la gente a mí. Estaba en una esquina y veía unas tiendas baratas, ¿no? Unas tiendas baratas donde la gente se arrebataba las telas. Y me quedé pensando, dije, ¿cuánto tiempo de nuestra vida nos la pasamos buscando ofertas? Si ese tiempo lo ocupáramos en encontrar una opción y en hacer algo para que esa opción funcionara en nuestra vida, volveríamos a comprar ofertas. ¿Sí? Así que, señores, vamos a buscar opciones, no ofertas.